Para tener un buen desempeño en nuestras motocicletas y tener una combustión casi perfecta, necesitamos nosotros en el interior de nuestra cámara de combustión, aquí adentro, cuando salta la chispa, cuando ya ha entrado aire y ha entrado gasolina, ahí adentro necesitamos 14.5 onzas de aire por cada onza de combustible. Darle unos datos un poquito más técnicos, aunque en este canal tratamos de omitir esas partes muy técnicas para que todo mundo entienda. El aire está compuesto de un 21% de oxígeno, que es lo que nosotros vamos a utilizar. El resto son otros gases que prácticamente no se queman en la combustión. Entonces, por ese 21% de oxígeno, es que nosotros tenemos que tener esta mezcla regulada normalmente por carburadores. En inyección electrónica, prácticamente esta mezcla es completamente perfecta. ¿Por qué? Por los diferentes sensores que están ordenando a la ECU cuánta gasolina inyectar. En carburación la cosa es muy diferente. Y nosotros todavía seguimos hablando de carburación, porque la gran mayoría, por no decir el 100%, de las motocicletas chinas actuales vienen con carburación. Estamos hablando de mediana y baja cilindrada, por temas de costos. Por temas de costos de producción. Muy bien. Entonces, nuestro carburador, ¿cómo es que controla esa masa de aire y ese paso de combustible casi perfecto que necesitamos? Eso les iba a comentar. En inyección electrónica es una cosa, en carburador es otra. En carburador, la mezcla está más o menos regulada. Puede entrar un poco más, entrar un poco menos. ¿Por qué? Porque es un componente completamente mecánico que es imposible que haga una mezcla perfecta. Y esto también dependerá mucho de los ajustes que nosotros hagamos. ¿Cómo controla nuestro carburador el paso de aire y el paso de combustible? Para ello nosotros tenemos una piecita muy importante llamada cortina y tenemos otra piecita por acá llamada la aguja. Conjuntamente con esta cimbra de aquí, esta cimbra le ayuda a volver directamente a su posición original. Vamos a centrarnos en un carburador y vamos a ver este de acá. Esta mariposita que tenemos aquí se llama choque. Cuando nosotros cerramos el choque, nuestro carburador se mantiene de esta forma, así, cerrado. Entonces, ¿qué está pasando? Que a la hora de nosotros dar arranque a nuestra motocicleta, está entrando mucha más cantidad de combustible. Por ello es que la explosión se produce mucho más rápido y nuestra motocicleta arranca. Hay algunas motocicletas que tienen la maña que si es que no es en choque la moto no arranca. Bueno, esto ya depende de cómo se haya enseñado la motocicleta o de cómo esté calibrado. Dependerá tanto de calibración de válvulas, calibración de temas eléctricos y también calibración de carburador. Entonces, ¿cómo controlamos? Ya una vez que se prende, este choque se queda abierto y deja pasar todo el aire hacia el interior. Pero aquí adentro nos topamos con otro componente, que es justamente este. Este componente, si ustedes ven ahí adentro, un sobresalido parecido a ser un componente de bronce, ¿sí ven? Toma como nombre difusor. Una vez que pasa por el chiclet, el chiclet mismo ya hace la función de difusor y ahí tenemos la salida del difusor. Cada vez que la cortina se va alzando, va dando paso a una mezcla de aire. A nivel del mar, el aire es mucho más denso, por lo que la concentración de moléculas de oxígeno es mayor. Por ejemplo, vamos a poner así un ejemplo rapidito para que ustedes me entiendan. Por cada onza de aire, vamos a suponer que tenga 100 moléculas de oxígeno. Pero nosotros, a medida que vamos subiendo 2.000, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, esta concentración de moléculas de oxígeno va disminuyendo. ¿Por qué? Nosotros al principio habíamos hablado que simplemente el aire que absorbe nuestros motores, nuestro carburador, el 21% es utilizado, el 21% es lo que nos sirve. Entonces imagínense que nosotros en lo que vamos subiendo, la concentración de oxígeno es menor por cada peso de aire, por cada onza de aire es menor. Obviamente nuestra potencia y nuestra capacidad de la motocicleta va a ir perdiendo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a mayor altura, va a haber menor concentración de moléculas de oxígeno por peso de aire. Por ello es que nuestra motocicleta va a perder velocidad, va a perder potencia. Es igual, ustedes no sé si han escuchado cuando los montañistas se van a una cumbre, dicen que les falta el oxígeno. ¿Por qué? Porque a mayor altura, menor oxígeno. Es igual, igual en las cámaras de combustión, igual en los motores, a mayor altura, menor oxígeno. Y como lo que necesitamos para quemar en el interior de la cámara de combustión es lo primordial, chispa,
lo segundo, gasolina, y lo tercero, oxígeno. En este caso nosotros decimos aire combustible. No debería llamarse así, debería llamarse oxígeno combustible. Entonces, si tenemos las dos cosas, tenemos nosotros gasolina y tenemos chispa, una muy buena chispa, obviamente, estamos hablando de una moto en perfecto estado, pero nos está escaseando oxígeno. Obviamente la combustión va a ser más débil, la combustión va a ser menor, por ende nuestra motocicleta va a disminuir tanto en potencia y en velocidad. Entonces, es cierto que cuando nosotros nos vamos a altura 4.000, 5.000 metros, nos falta potencia, nos falta velocidad. Sí, sí es cierto, completamente. Y es cierto que nosotros cuando compramos una motocicleta en la sierra, vamos a hablar de la sierra que está más o menos a unos 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y lo llevamos hacia la costa o lo llevamos hacia el oriente, que están a un nivel más bajo, que están más o menos a unos 200, 300, 500 metros sobre el nivel del mar, gana mucho más potencia, corre mucho más, pues también es verdad. Mis amigos, esto ya depende mucho de concentraciones de oxígeno por cada masa de aire que ingresa a nuestro carburador. Pues así nosotros siempre hemos tenido esas dudas, pues espero que este video les haya aclarado todo. Cualquier duda, comentario lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Mis amigos, estamos en el taller de Nexus Equabiker, les envío un abrazo enorme, un saludo cordial. Nos estamos viendo próximamente en un nuevo video.